In this lesson, we will listen to one simple story in Spanish. It is perfect for beginners and pre intermediate levels. We will start by listening to the story without subtitles, then we will listen again with subtitles, and finally, we will listen with English translation. Finally, we will answer the questions and learn new vocabulary. Now, let's listen to the story with subtitles in Spanish. In un tranquilo vecindario, había una pequeña cafetería llamada El Rincón del Café. Era un lugar acogedor donde los vecinos se reunían para disfrutar de una buena taza de café y charlar. Una mañana soleada, Marta decidió visitar la cafetería para tomar un descanso de su rutina diaria. Al entrar, el delicioso aroma del café recién hecho la envolvió y le hizo sonreír. Se acercó al mostrador y pidió un café con leche y un croissant. Mientras esperaba su pedido, Marta observaba a los demás clientes. Había un grupo de amigos riendo en una mesa, un hombre leyendo el periódico en un rincón y una pareja compartiendo un dulce pastel. Cuando su café estuvo listo, Marta tomó un sorbo y suspiró de satisfacción. Era exactamente lo que necesitaba para recargar energías. Decidió sentarse en una mesa junto a la ventana para disfrutar del cálido sol de la mañana. Mientras saboreaba su café, Marta notó que el dueño de la cafetería, Juan, estaba ocupado detrás del mostrador. Decidió ir a felicitarlo por el excelente café y el ambiente acogedor que había creado. Después de charlar un rato con Juan, Marta se despidió y salió de la cafetería con una sonrisa en el rostro se sentía renovada y lista para enfrentar el resto del día gracias a su visita a El Rincón del Café. Desde entonces, Marta hizo de la cafetería su lugar favorito para relajarse y recargar energías. Y cada vez que pasaba por allí, recordaba la calidez y la alegría que encontraba en aquel pequeño rincón del vecindario. Listen with subtitles in Spanish. En un tranquilo vecindario, había una pequeña cafetería llamada El Rincón del Café. Era un lugar acogedor donde los vecinos se reunían para disfrutar de una buena taza de café y charlar. Una mañana soleada, Marta decidió visitar la cafetería para tomar un descanso de su rutina diaria. Al entrar, el delicioso aroma del café recién hecho la envolvió y le hizo sonreír. Se acercó al mostrador y pidió un café con leche y un croissant. Mientras esperaba su pedido, Marta observaba a los demás clientes. Había un grupo de amigos riendo en una mesa, un hombre leyendo el periódico en un rincón y una pareja compartiendo un dulce pastel. Cuando su café estuvo listo, Marta tomó un sorbo y suspiró de satisfacción. Era exactamente lo que necesitaba para recargar energías. Decidió sentarse en una mesa junto a la ventana para disfrutar del cálido sol de la mañana. Mientras saboreaba su café, Marta notó que el dueño de la cafetería, Juan, estaba ocupado detrás del mostrador. Decidió ir a felicitarlo por el excelente café y el ambiente acogedor que había creado. Después de charlar un rato con Juan, Marta se despidió y salió de la cafetería con una sonrisa en el rostro. Se sentía renovada y lista para enfrentar el resto del día gracias a su visita a El Rincón del Café. Desde entonces, Marta hizo de la cafetería su lugar favorito para relajarse y recargar energías. Y cada vez que pasaba por allí, recordaba la calidez y la alegría que encontraba en aquel pequeño rincón del vecindario. Listen with English translation. En un tranquilo vecindario había una pequeña cafetería llamada El Rincón del Café. Era un lugar acogedor donde los vecinos se reunían para disfrutar de una buena taza de café y charlar. Una mañana soleada, Marta decidió visitar la cafetería para tomar un descanso de su rutina diaria. Al entrar, el delicioso aroma del café recién hecho la envolvió y le hizo sonreír. Se acercó al mostrador y pidió un café con leche y un croissant. Mientras esperaba su pedido, Marta observaba a los demás clientes. Había un grupo de amigos riendo en una mesa, un hombre leyendo el periódico en un rincón y una pareja compartiendo un dulce pastel. Cuando su café estuvo listo, Marta tomó un sorbo y suspiró de satisfacción. Era exactamente lo que necesitaba para recargar energías. Decidió sentarse en una mesa junto a la ventana para disfrutar del cálido sol de la mañana. Mientras saboreaba su café, Marta notó que el dueño de la cafetería, Juan, estaba ocupado detrás del mostrador. Decidió ir a felicitarlo por el excelente café y el ambiente acogedor que había creado. Después de charlar un rato con Juan, Marta se despidió y salió de la cafetería con una sonrisa en el rostro. Se sentía renovada y lista para enfrentar el resto del día gracias a su visita a El Rincón del Café. Desde entonces, Marta hizo de la cafetería su lugar favorito para relajarse y recargar energías. Y cada vez que pasaba por allí, recordaba la calidez y la alegría que encontraba en aquel pequeño rincón del vecindario. Now answer the questions you will find the answers in the description below write down the new vocabulary por qué marta decide visitar la cafetería qué pidió marta de beber y comer cómo se llama el dueño del café. ¿Marta decide volver al café? Acogedor cozy. Aroma smell. Mostrador counter. Rincon corner. Sorbo sip. If you liked this lesson, don't forget to subscribe to this channel and visit the website for complete Spanish courses, www.masterspanishacademy.com and Master Spanish Academy on YouTube.